¿Qué tal mi gente? Bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a articular antes de entrenar. Una articulación general, si tú vas empezando y haces entrenamientos mixtos, esta articulación general te va a ayudar a prevenir lesiones. La articulación y el estiramiento son muy importantes para que tú puedas seguir entrenando sin lesiones de la manera más segura y así puedas disfrutar tus entrenamientos sin que ninguna lesión o ningún previsto detengan tu progreso. Además de que si nunca te has lesionado, debes de saber que una lesión es muy incómodo, además de que es muy frustrante. Así que sin más, 5 minutos, acompáñame a esta articulación guiada, disfrútala. Ahora sí, acompáñame con la articulación, solamente tienes que seguirme, tenemos el reloj y comenzamos en 2, 1 y ahora sí, 5 minutos para empezar nuestra rutina. Comenzamos círculos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos patada hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rodillas arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, talones por dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ahora con la cadera en círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora seguimos con la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiendo del centro hacia abajo, vamos a tocar puntas de los pies. Tenemos el tiempo y vamos a empezar. Nos quedamos abajo, mantenemos las rodillas bien estiradas. Si no pueden llegar hasta abajo, pueden nada más aquí, pues entonces se quedan hasta aquí, hasta donde puedan. Respiran hondo, exhalan y a la vez tratan de bajar un poco más. Inhalan, exhalan y tratan de bajar un poco más. Inhalan, exhalan y tratan de bajar un poco más. Llegado a este punto, vamos a hacer flexiones de rodilla alternadas aquí mismo. Estamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ponemos las manos en las rodillas y vamos adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juntamos los pies y vamos a hacer círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos haciendo sentadilla profunda. Tienen que ser una posición relajada, ¿sale? No tiene que ser en isometría ni tienen que estar apretando las piernas, solamente estar aquí como en posición de descanso, unos cuantos segundos. Listo.
Vamos ahora con los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora con los brazos extendidos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braceo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diagonal, se nos va a terminar el tiempo, pero ya casi terminamos, ¿ok? Ahí tenemos la alarma de los 5 minutos. Paramos ahí, movemos muñecas, cuello, un lado a otro. 1, 2, 3, 4, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, círculos a un lado. 1, 2, 3, 4, y al otro lado. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Muy bien. Pues eso fue todo. Listos para comenzar su rutina. Ya les tronó todo lo que les tenía que tronar. Ya se movió y se estiró un poquito todo lo que se tenía que mover y que se tenía que estirar para su rutina de entrenamiento. Después sigue el estiramiento, terminando la rutina, y para eso nos vemos en el próximo video. Saludos.